Bienvenidos una velada más al Espacio Unirán, este espacio donde la cultura nunca ceja y siempre campa a sus anchas. Hoy tenemos un evento con Juan Ladrón de Guevara Parra, que nos viene a presentar su título Tras la sombra del insomne. Una sugerente novela que nos presenta este autor que es especialista en literatura hispanoamericana y que nos va a mostrar su faceta como creador precisamente literario. Entonces, para romper el hielo, yo le emplazaría a que nos hablara un poco de la novela en sí, del argumento, y que rompiese el hielo por ahí, que nos aclarase un poquillo de qué trata esta novela. Bueno, muchas gracias por venir, muy amables, muy generosos. La novela, bueno, antes que todo, la novela es una reflexión sobre un momento muy complicado en la historia de Colombia, sin que sea necesariamente sobre Colombia. Es más una exploración narrativa que otra cosa, porque es mi primera novela, entonces pues, es un poco arriesgado escribirla, pero bueno, ahí se hizo el esfuerzo porque salió lo mejor posible. Y el argumento se mueve un poco desde lo sencillo, cotidiano. Comienza con un error cotidiano que cualquiera de nosotros puede cometer, un olvido, que sin embargo va a tener una serie de repercusiones bastante complejas. Y vamos a ver cómo durante el transcurso de la novela, este hecho fortuito, desafortunado, va a generar una serie de efectos, una especie de efecto mariposa, desde ese hecho sencillo de una persona sencilla, común, bastante corriente, hasta las altas esferas del poder. Y un poco la reflexión es cómo todos somos víctimas potenciales del poder, ¿no? de esa decisión que toma un gobernante determinada y que puede afectar nuestra vida totalmente, puede transformar totalmente. Y un poco la novela va sobre eso. No digo más para no arruinar el suspenso del asunto, pero es un poco eso. Es verdad, tiene un poco ese efecto onda expansiva. Empieza desde un pequeño lugar y se va extendiendo hasta alcanzar cotas impensadas. Ese efecto es el que produce efectivamente. Y yo quería añadir que nos encontramos ante un escritor de la raza de los estilistas. Es un prosista muy lírico. Y para muestra el botón que voy a leer ahora mismo, que tengo aquí anotado, una de las descripciones que aparecen en la novela, una de las muchas descripciones, como digo, de gran belleza plástica. Porque lo que también tiene intríngulo ir del asunto es que dicha plasticidad y dicha belleza procede refiriendo aspectos muy luctuosos, muy sórdidos. Entonces, ese compendio de sordidez narrado y descrito con una prosa discriminadamente bella y brillante, pues es lo que produce un efecto todavía más encandilador. Voy a leer un pasaje que tengo aquí anotado. Las calles desoladas hieden, las ratas juguetean descaradas sobre los escombros, escuálidos, gallinazos revuelan parsimoniosos. Las patrullas de extenuados soldados recorren saciados de muerte las calles. Son observados desde las rendijas de las puertas, desde las grietas de los edificios derrumbados, por ojos aterrados. Carmelito también los husmea con sus ojitos inyectados en ofuscación psicotrópica. Pues este es un ejemplo de las maravillosas descripciones que se pueden encontrar a lo largo de la novela. Y leído este pasaje, me gustaría que el autor nos explicas un poco qué referentes tiene literarios. Bueno, es una pregunta amplia, compleja. Yo creo que Tras la sombra del insomne pretende crear una realidad totalmente ficticia, porque realmente no existe este lugar, pero a la par sí existe. Uh-huh. Existe en Latinoamérica. Esta novela puede ser Ciudad de México, Bogotá o Caracas. Y yo traté de que fuera un poco universal en esa medida. Entonces esa construcción
digamos, que articula todo lo demás, ¿no? El temor, el miedo un poco a lo inesperado. Y los referentes son Rulfo, por supuesto, el Llano en Llamas. Tiene un poco de eso, ¿no? La sordidez, y lo duro y la injusticia está muy, muy ahí en la obra de Juan Rulfo. También García Márquez, por supuesto, no sería buen colombiano si no hiciera la referencia, ya con esa parte. Y que también, por supuesto, está Macondo, ¿no? Que son realidades ficticias. Está Onetti, que es lo mismo. Y para mí, una fuente muy importante, Roberto Bolaño, con Santa María. Una parte de la obra está muy influida por Roberto Bolaño. Serían como las fuentes más claras. En cuanto a las descripciones, tratar de abarcar este universo que es Calvario, pues el gran referente es Cervantes. Obviamente el Quijote. Sí. Es el gran ejemplo a seguir. Bueno, es referente para todos los hispanohablantes. Y bueno, sigo incidiendo en que eres un gran hacedor de atmósferas. Y la atmósfera que aquí percibimos es eso, es una atmósfera crepuscular, sórdida, pero edificante si nos atenemos a los planos morfosintácticos, lexicosemánticos, es una prosa grácil. Entonces se produce ese efecto contraste, como digo. Y otra cosa que me ha llamado la atención es que buscas, pese a haber también un algo de mágico realismo, buscas esa veracidad también por la vía de introducir el habla coloquial, los giros incluso vulgares, pero es que hasta eso es introducido con cierto aticismo, con cierta elegancia, ¿no? Sí, digamos que es una parte importante del ejercicio de hacerla, de crearla, de pensarla. Estuvo muy, muy relacionado con recorrer la ciudad. Y al recorrer la ciudad, tratar de estar en sintonía con la ciudad. Entonces, un ejercicio que a mí me funcionó bastante es utilizar el transporte público y escuchar a las personas, cómo hablan las personas. Y eso me ayudó mucho para construir ese registro. Algunas palabras, digamos que las saqué de ya estaban pensionadas muchas veces, ya estaban olvidadas, y las rescaté un poco en la novela. Y otras me las inventé. Ajá. Sí, un poco la movilidad que tiene la lengua, ¿no? Claro. Aquí en España tienen una forma de hablar, unas expresiones muy particulares, muy precisas para nosotros, tenemos otras totalmente diferentes. Entonces, esa plasticidad de la lengua me ha llamado siempre la atención y decidí tratar de recrear la mejor manera posible. Y bueno, me tomé unas ciertas libertades un poco atrevidas. No, pero lo cierto es que el tratar de introducir lo alto y lo bajo, lo excelso y lo ínfimo, le da más verismo a la obra, porque al final la vida es eso. La vida es un magma terrible en el que todo cabe. Así es. ¿No? Y otra cosa que sí que me ha llamado la atención y que me gustaría que me comentases, es que yo veo en el trasfondo político que antes aludías, quizá algo de la historia reciente de Colombia, las FARC, el ELN y todo esto. Sí, hay mucho de eso, hay mucho de eso. Desafortunadamente es una realidad que nos golpea permanentemente. Entonces está plasmada ahí una mirada bastante crítica frente a eso, ¿no? Porque no se trata de estos son mejores que otros, sino que realmente en un ambiente de violencia, en un ambiente de guerra, pues perdemos la frontera con lo humano, nos volvemos un poco salvajes. Y eso es lo que ha ocurrido, que es un conflicto que se ha degenerado profundamente. Pero además de Colombia, también hay muchos episodios que son relativos a la historia latinoamericana. Entonces yo tomé varios episodios que ocurrieron y los plasmé en la novela. Ajá. Y esto que hablabas tú del tema de la violencia legal, por ejemplo, en España también es muy recurrente el tema de la guerra civil, aún hoy en día, en el cine, en la literatura, incluso no solo en España. Un tema muy socorrido y que llama mucho la atención siempre. Y precisamente he visto algo, alguna influencia que quizás sea casual por la concomitancia de las fuentes de inspiración, que es el asunto del tremendismo, no sé si lo conoces, sí. Esta corriente que inauguró Camilo José Cela,
que es precisamente resaltar, destacar esos aspectos de violencia legal institucional, por no aludir un poco y quejarse contra el sistema que había, pero por la vía un poco de manifestar esa violencia sin aludir al poder político. Entonces, también veo algo de ese tremendismo, ¿no? De ese rescatar algunas de las facetas más arduas de la existencia, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Eso es muy aceptado. Porque, como digo, cuando comencé a escribir la novela en el 2008, estábamos precisamente en una etapa muy, muy complicada, donde había dos polos opuestos y, digamos, el manejo que hay en la prensa, por ejemplo, de las noticias, y este falso estado de bienestar tiene mucho que ver con eso que acabas de decir, con esa contraposición entre lo que ocurre realmente de fondo, de trasfondo, y cómo nos venden otro tipo de realidad alterada por cosas light, de moda, fashion, etc. Es cierto que entonces tenemos esa conciencia, pero lo que, a diferencia de todos estos escritores, en el caso de España, de posguerra, que renegaban y abdicaban, por así decir, de una literatura más vistosa, más estética, porque estaban urgidos de compromiso político y social, tú le das un poco la vuelta y lo haces de una manera estilística. Lo cortés no quita lo valiente. O sea, podemos aludir, mas no directamente, sino a través de una parábola, como es el caso, no solo de un lugar concreto, sino de distintos, de una zona del planeta, por así decirlo. Es verdad que la realidad latinoamericana es muy concomitante entre ciertos países, ¿no? Entonces, lo que a mí me llama la atención y verdaderamente agradezco es que se me aporte esto, pero de una manera estética, o sea, cuidando la faceta estética. También hay algo de La ciudad y los perros, de Vargas Llosa, me ha parecido bien. Puede ser. A veces no necesariamente somos muy conscientes de las fuentes, pero sí, podría ser. Y tú, a la hora de tejer esta trama, me has dicho que te has fijado mucho en las atmósferas. O sea, has hecho lo que los novelistas del 19, te has pateado un poco las calles en plan flaneur y has buscado. Sí, bastante de eso. Pero no con la intención necesariamente, sino casualmente, otra fuente es la prensa, las noticias. Yo he leído mucho a Galdós, entonces Galdós lo he estudiado, de tal modo que él logra captar muy bien, ¿sí?, el ambiente y crear atmósferas muy ricas. Y hay mucha influencia de otras artes, la cultura, mucho de Goethe. Tenebrismo, ¿no? El tenebrismo. Es que es verdad, la portada está muy bien conseguida, porque yo creo que deja ver esa atmósfera precisamente tenebrosa, tenebrista, que refiere el libro, verdaderamente. Y es como muy arrabalesca, ¿no? Una arrabalera, muy suburbial. Esa sería la palabra, una novela muy suburbial. Porque aunque transcurra por lugares epicéntricos, todo es suburbio. Ahí no puede caber otra cosa que no sea suburbio, pero es un suburbio en el que no crecen las típicas hierbas secas, sino que crecen pimpollos verdaderamente dignos de ser, no contemplados en este caso, sino leídos, o contemplados a base de la escritura, porque hay mucha pintura literaria en esta obra. Y bueno, tampoco quería yo extenderme demasiado, simplemente decirte que si se me ha quedado algo en el tintero que creas que no se ha abordado de la obra. No, bueno, creo que está todo. ¿O algo que quieras aportar al respecto? No, bueno, ha sido. O sea, escribir es un poco como llenar un rompecabezas. Hay que encontrar como la pieza adecuada y esto, ante todo, es una exploración. Es algo que no tiene las más, sino explorar y trabajar con cierta disciplina y tratar de escribir algo que sea suficientemente bueno, tal vez, pero con plena conciencia de que esa es la primera y que pues, siempre va a haber cosas por mejorar. Yo es que no me quiero demorar tampoco mucho, porque luego va a haber un taller literario donde te van a someter a un tercer grado, convenientemente, okay. Pero no me resisto a preguntarte por próximos proyectos, aparte de este que es evidente y que tendrá largo recorrido, ¿pero tienes algún proyecto en el horizonte? Sí, ya desde hace 2 años tengo ya otra,
la segunda novela avanzada, y ahí poco a poco va surgiendo. Un poco es, digamos, el tema del poder es un tema que a mí me interesa bastante, entonces también tiene que ver con esa línea, el poder, y es un ambiente un poco parecido a esta, porque la idea es hacer como una trilogía sobre este tema del poder. Entonces estoy trabajando en eso, pero todavía falta mucho. Y bueno, ¿qué le dirías tú al lector que se va a precipitar sobre este texto? Bueno, que le diría que lo haga con entusiasmo, que yo creo que es una novela que se deja leer, se puede leer muy rápidamente, y que bueno, hay que leer a los escritores nuevos, que nos atrevemos a querer ser como los grandes escritores, ¿no? Pero bueno, todos los Robles fueron semilla algún día, que se preocupara un poco, que se alegrara, que se riera, en algunas partes que son relativamente jocosas, otras son aterradoras, pero bueno, así es la vida, ¿no? Un poco de risa y un poco de llanto, y esta novela pues tiene de todo menos sexo, de tal forma que pues, lo siento. Prometo hacer una novela pornográfica en el futuro, si es necesario, claro, pues, no, bueno, se hace. Todo tiene su cabida. Entonces, pues, a leer. Pues yo sí me voy a aventurar también a hacer una última apreciación, porque me llama la atención. Está el escritor, como has dicho, es un libro grueso de 200 páginas, hay contenido narrativo. Entonces está el escritor más narrativo, más galdosiano, aunque Galdós también era un esteta llegado el momento. Pero a veces posee recursos de escritores más descriptivos, más estilistas. Pues tienes finas estampas que podrían ser de un Gabriel Miró, no sé si lo conocerás, no. Es un escritor alicantino novecentista de principios del siglo XX. Y era un escritor sobre todo de finas estampas, y no obraba obras tan narrativas. Luego tenemos a Zorín, que también obraba este tipo de literatura, más estilística, finamente estilística, pero claro, no era un narrador al estilo tradicional. Entonces, este libro incluye ambas facetas, la del fino estilista y la del narrador de raza. Hay un compendio de todo. Entonces, ya hemos hablado antes que están todos los elementos de la vida, lo alto, lo bajo, el contraste de clases, el meollo político, la trama. Hay muchos ingredientes, es una novela verdaderamente recomendable, lo digo con toda honestidad. Y ya sí, para acabar, finalmente no me resisto a preguntar otra cosa que pregunto a otros escritores venidos allende los mares. No sé si es la primera vez que llegas a Madrid. Es la primera vez que llego. Ah, pues me interesaría tu visión desde fuera. Tus primeras impresiones, ¿te parece una ciudad literaria o...? No, pues, una ciudad fabulosa. Es decir, cada paso son como 600 años de historia. Y a mí me gusta mucho la historia. Y he leído a Madrid en Galdós, he leído a Madrid en Cervantes, he leído a Madrid en Lope, que de hecho me estoy hospedando en una calle que se llama Lope de Vega, y la tumba de Cervantes somos vecinos con Cervantes, cada vez Cervantes. De tal manera que, pues, y he estudiado literatura española. No, Madrid es realmente muy bonito. Estoy encantado de Madrid. Muy bien. Pues igual de encantados estamos aquí recibiéndote en este día tan gélido. Gélido. Lo que sí quiero decir es pedir un aplauso, pero que no sea un aplauso normal, sino que sea el doble, porque al principio ahora caigo en la cuenta de que se me olvidó pedir el iniciático aplauso. Así que ahora lo condensáis en uno más fuerte. Y quiere formular alguna pregunta a nuestro autor, yo recomendaría que, aunque fuera una, porque luego muchas veces uno piensa, quiero hacerla, pero no la hace, y tiene ese desasosiego y se levanta luego de madrugada entre sudores fríos, ¿por qué no la hice? No se queden con ese desasosiego y esa potencial ansiedad. Sí, sí, eso es malo para la salud. Pues si no, van a convertirse en protagonistas de un psicothriller. Sí. De este tenor. Están advertidos. Ah, mira, sale al rescate. No he podido leer todavía la novela, claro, estamos en la presentación, pero usted decía que uno de sus objetivos a la hora de escribirla era el de incitar al lector
para que reflexionara. Entonces mi pregunta es, ¿sobre qué? ¿Sobre qué? Algo en sí, como una idea central que a lo mejor el lector encontraría en la novela y así reflexionaría sobre él. Bueno, la novela toca muchos puntos que invitan a pensar, a que repensemos la forma como usualmente nos acercamos a nuestro entorno. Porque muchas veces nos acostumbramos a lo que tenemos, ¿no? Nuestra vida cotidiana, las pequeñas cosas, a tomarnos el café en la mañana, por ejemplo, y ya, ¿no? Luego vamos de compras y cumplimos con las etapas sociales que nos imponen, ¿no? A veces, muchas veces sin nosotros darnos cuenta. Y en el caso particular de la novela, todos los personajes, esa rutina, ese tedio, se rompe, se quiebra. Y un poco la invitación sería que pensáramos que estamos sujetos a que todo se quiebre en un momento determinado u otro. Y que tenemos que pensar si tenemos la fuerza suficiente para recomponer eso que se rompe, ¿no? Y poder seguir adelante. Y en el caso de la novela, los personajes, muchos de esos personajes tienen que enfrentar esa realidad, tienen que transformarse a partir de una experiencia determinada, que pues está ahí en la novela. Y son personajes que yo traté de hacer muy humanos, muy, muy cotidianos, de todos los días, personas que están al lado tuyo y que a veces ignoras, por ejemplo el mesero, la persona que recoge la basura en la calle. Pero que finalmente todos somos seres humanos, que tenemos sentimientos, que tenemos expectativas, sueños, que sufrimos desilusiones, dolor, angustia, pesar. Y entonces es un poco eso, es encontrarnos como seres humanos. Y como digo, traté de tocar muchos puntos que me fueron interesando en la medida en que fui construyendo la novela. Porque es un proceso que muchos escritores, y bueno, al decir escritores, los grandes escritores, digamos, cuando dicen, bueno, voy a escribir una novela, muchas veces te dicen, tienes que tener todo el argumento listo. Y a mí eso no me funciona mucho. Yo parto de una idea muy general y la voy construyendo a partir de lo que veo, de las experiencias que tengo en un momento determinado, con las personas con las que tengo contacto, y un poco de eso surge precisamente la idea de que hay una reflexión sobre cómo somos nosotros como seres humanos, sin importar de dónde seamos, si somos blancos, negros, altos, bajitos, gordos, atléticos, españoles, colombianos, chinos, japoneses, no importa, somos uno solo. Y un poco la novela trata de repensar eso. Muy bien, ¿alguna cosa más? Yo quiero hacer una pregunta, pero no tiene que ver con nada de la novela y la construcción, es más íntima, si se me permite, ya que te conozco hace 1000 años. ¿Qué se siente después de haber estudiado literatura los dos y haber pensado hace 1000 años en tu primera novela cuando la tienes en la mano y dices, aquí está el producto de mi trabajo y todos mis sueños? Independientemente que sea la primera, ¿no? Porque van a venir más. ¿Qué se siente? Pero dime, ¿qué se siente? ¿Qué se siente? Eso me interesa. Pues se siente una gran emoción, sobre todo por la confianza de la editorial. Estoy muy agradecido. Porque en el proceso siempre hay momentos de mucha duda, de incertidumbre. Hubo momentos en los que dije, ya esto no más, esto es horrible, ¿para qué empecé a escribir esto? Pero el tesón de continuar, de insistir, de ser terco, y de no pensar si es buena o mala, sino hacerlo sencillamente. Entonces verla ya impresa es como... por fin puedo respirar, salió, ya se puede ir y que haga su recorrido por el mundo de los lectores y que pues que la destrocen, pero que la lean. Eso fue como lo primero que le dije a Lidia cuando le envié la novela, que me diera su opinión. Eso es lo único que yo pido a los lectores, que me den su opinión, porque la opinión es muy importante, sea buena, sea mala, sea regular, es importantísimo. Entonces, siento mucha emoción. Ha sido un esfuerzo que vale la pena. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más, voy a cerrar con otro pasaje de la novela
Y entonces ya cuando yo lo acabe de leer, ustedes aplauden y cedo el testigo a la directora del Círculo Mundibú, doña Covadonga González. Entonces procedo a leer este pasaje en el que predomina en este caso más lo narrativo que lo descriptivo y que condensa gran parte del trasfondo. Los de arriba no se ensucian las manos. Ellos solo mueven los peones y se ríen mientras tanto. Y nosotros seguimos con la cabeza agachada, suplicando, resignándonos, sintiendo autocompasión, pero incapaces de actuar. Tenemos que organizarnos, tomar el control y resistirnos de una vez por todas a esta vaina, porque si no fue ayer va a ser mañana, cuando seamos nosotros los muertos, como si fuéramos premios de safari. Muchas gracias.